Buenas, Darío reportando. Cuando ustedes se imaginan una banda peligrosa, ¿en qué piensan? Me imagino que como latinos, muchos de nosotros pensamos en los maras, en los peligrosos maras, o en los peligrosos narcotraficantes que uno puede encontrar no solo en México, sino en, la, en América Latina. Sin embargo, en Japón, un país que se destaca por su no solo su nivel de organización y desarrollo, sino también por sus niveles de seguridad. En Japón, una persona cualquiera puede caminar a altas horas de la noche y lo más seguro es que no le pase nada. Pero cuando pensamos de bandas peligrosas japonesas, ¿qué les llega a la mente? Quizá los yakuza. Hubo una banda que se hizo muy conocida en todo Japón por lo inusual que era y esta banda. No consistía en yakuzas, en los famosos yakuzas. ¿Pueden creer que un país sea tan seguro que la banda que atemorizó, que atemorizó una región japonesa el año pasado, en el 2022, fue una banda de monos? ¿O una banda de macacos, para ser más específicos? Lea, leamos esta, lean esta noticia conmigo. Capturan y matan en Japón. A miembro de la banda de macacos que aterrorizó a un pueblo. Esta noticia es del 26 de julio del 2022. O sea, hace un, poco, un poquito más de un año. Un miembro de la banda de monos que ha aterrorizado a los residentes de la ciudad japonesa de Yamaguchi durante las últimas semanas ha sido capturado y abatido, informaron las autoridades niponas. La ola de ataques protagonizada por los macacos ha dejado casi unas 50 personas heridas. Tras ser hallado en la noche del martes en los terrenos de un instituto por unos cazadores, el espécimen macho recibió un tranquilizante y posteriormente fue sacrificado tras ser identificado como uno de los animales responsables de los ataques. Las autoridades han estado cazando a los monos desde que comenzaron los ataques a adultos y niños hace unas tres semanas. La mayoría de las lesiones han sido arañazos y mordeduras leves. Los testigos presenciales describen monos de diferentes tamaños e incluso después de la captura hemos estado recibiendo informes de nuevos ataques, dijo a la agencia AFP un funcionario del Departamento de Agricultura local, quien confirmó que la operación contra los primates sigue. Una amenaza inusual. Los macacos japoneses son comunes en gran parte del país y aunque en su día fueron considerados una especie vulnerable, han experimentado un aumento de su población en los últimos tiempos. No obstante, en algunas zonas de la nación asiática se les considera una plaga, ya que se comen los cultivos y a veces entran en las casas. Sin embargo, los ataques como los registrados en Yamaguchi son inusuales. Un funcionario de la ciudad dijo antes de la captura que era raro ver tantos ataques en un corto periodo de tiempo. Al principio solo se atacaba a los niños y a las mujeres. Dijo y añadió que últimamente los ancianos y los hombres adultos también han sido objetivo de ataques. Entre las víctimas figura una niña de cuatro años, quien fue arañada por un mono que entró en el aula de un jardín de infancia. Los esfuerzos anteriores por capturar a los animales con trampas fracasaron. Y las patrullas policiales establecidas a principios de julio tampoco han logrado mejorar resultados. Una investigación de la Universidad de Yamagata atribuye estos incidentes a los cambios en el comportamiento humano y las modificaciones al entorno forestal. Entonces, eso, esta noticia en su momento causó mucho revuelo y, y de hecho lo, eh, eh, esta noticia la pasaron en los canales locales de mi país también porque era, algo, era un ataque muy inusual. Que fue un ataque, fue algo, fue un suceso muy inusual. O sea, una banda de 50 monos constantemente acosando y atacando a los ciudadanos de Yamaguchi. Pero, lo, aunque claro está para las víctimas, eso debió de haber sido un, un, un suceso terrible y, y aterrador hasta cierto sentido. Resulta curioso que, que se hable una, que sin, resulta curioso que Japón sea un país tan pacífico. Que y sea tan sea un, sea un país tan pacífico y ameno que en lugar de hablar como un asunto de una plaga cualquiera, una, 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 plaga, una plaga de una especie animal que se salió de control, se habla más bien de una banda. Una banda de cinc, como de 50 macacos, como si fuese, como si se tratase de una banda criminal. Aunque hasta cierto punto parecía una banda. Los ataques eran, aunque hasta cierto punto los ataques eran un tanto organizados. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? ¿Se imaginan que su país sea tan pacífico que lo que les preocupe no sea una banda de delincuentes, sino más bien una banda de monos, una banda de macacos? Eh, si, no, si no mal pienso, estos tipos de ataques son, se dan, son un tanto comunes en países como eh, la India y Tailandia, donde, donde, donde abundan también monos de, monos de todo tipo de clase, Sobre, y se si han, si han registrado o sea, ataques a, no solo a personas locales, también a turistas y, y de una gran plaga de, de monos, si no más recuerdo, en una ciudad de Tailandia. Pero bueno, ¿ustedes qué, qué opinan al respecto? Hasta aquí el video de hoy, Darío reporta.